TV Gracia presenta Entrevistas Impactantes. El líder católico de más alto rango acusado de abuso sexual es Joseph Wesolowski. Él era el nuncio papal, es decir, el embajador del Vaticano en la República Dominicana. Cuando las denuncias legales tomaron fuerza, el Vaticano sacó a su embajador de la isla. Una de las periodistas que primero denunció estos abusos sexuales del sacerdote es Nuria Piera, y ella viajó desde su país para estar aquí con nosotros. Nuria, gracias por estar con nosotros. Un placer. Te lo agradezco muchísimo. Un placer. Pero antes, vamos con Sasha Silverman. Ella nos cuenta cómo descubrieron los abusos que estaba cometiendo este sacerdote. Yo te voy a enseñar dos fotos, esta y esta. ¿Cuál de los dos es? ¿Tú conoces a cuál de estos dos? Yo se llama Giuseppe. Ah, Giuseppe, ¿tú lo conoces? Sí. Giuseppe, ¿tú sabes qué cura él? ¿Qué sacerdote? Yo no sabía que él era cura. El señalado es Joseph Wesolowski, embajador del Vaticano en República Dominicana durante 5 años y medio, es decir, el representante del Papa en ese país. Esta es la imagen que veían los dominicanos cuando iban a misa, un arzobispo proclamando su fe, hablando de la palabra de Dios y bendiciendo a grandes y pequeños. Lo que muchos no sabían era lo que estaba pasando cuando el hombre se quitaba la sotana. Yo lo conocí en la playa, fue bañándome. ¿Qué te pedía que hicieras? No, un día me vio bañando, así, me llamó, me preguntó mi nombre, así, me dio 100 pesos, y después otro día yo le pregunté el de él. Y nos montamos una jipetica gris. Suzuki, por el lado de Guivian, él se paró y sacó un celularcito ahí. Así, me dio de que me maturbe. Y yo me maturbe y después... Él se puso a grabarme así, después me estaba sobando. Este niño se dedica a lustrar botas en la Plaza de Montesinos, ubicada en la costa de Santo Domingo. Él asegura que tanto él como otros menores fueron abusados sexualmente en varias ocasiones a cambio de dinero por quienes ellos llamaban el italiano por su acento al hablar español. Dice que te tocó, sí. ¿Tocó tus partes? El pene. Siempre iba a la playa, así... ¿Y ustedes lo conocían como qué? ¿Como el qué? Y se iba con 4 o 5 de nosotros, así. Sea usted testigo, aquí en Entrevistas Impactantes. Aquí en TV Gracia.